porque es injusta, es atropellante, es inmoral la expulsión de la señora cónsul, que estaba cumpliendo con su obligación. No vamos a responder como ellos. Yo no tengo ninguna razón para expulsar de aquí a ningún señor cónsul de los Estados Unidos. La presión de los sectores de la ultraderecha que allá están, esa es la razón por la cual expulsaron a la cónsul. Ahora el canciller Nicolás me ha recomendado cerrar el consulado. Bueno, lo cerraremos, pues. Vamos a cerrarlo. ¿Está bien? No habrá consulado en Miami. No importa si estamos aquí en Miami y tenemos que movilizarnos más de 1000 kilómetros hasta New Orleans. Lo haremos porque es nuestro derecho al voto. Son nuestros derechos universales que están en la línea y es el futuro de nuestro país. Yo quiero algo mejor para todos los venezolanos. Y entonces por eso es que yo trabajo, porque sí, hay muchísimos problemas. Pero yo creo que puede haber un cambio. Este hecho sin precedentes nos ha colocado en la necesidad de encontrar cómo llegar a Nueva Orleans para poder votar. Mi familia decidió emigrar de una manera planificada aquí a los Estados Unidos en el 2007. ¿Cómo está allá? Sí, pues está bastante animado. Dejar el país atrás que uno quiere no es fácil. Y que mi abuelo haya hecho el sacrificio de decirle a mi papá, hijo, váyase, que yo quiero que mis nietas vivan en libertad. Eso es algo que me ha impactado. Si vemos los números de las votaciones anteriores aquí en Miami, más del 90% siempre han sido opositores. El Consejo Nacional Electoral venezolano más bien ha puesto trabas al ejercicio del voto de los venezolanos aquí en Miami. En vez de acercar el voto al elector, lo están alejando, lo están poniendo a 800 millas de distancia. Esto fue un capricho del gobierno de Venezuela de mandarnos a votar a New Orleans, diciendo que como no hay consulado, no podemos votar. Los venezolanos vamos a tratar de decir, o me voy por la democracia, o me voy por el totalitarismo. Un gobierno democrático nunca ha hecho que sus personas, que sus electores, que su gente tenga que movilizarse tantos kilómetros, tantas millas, tanto tiempo para poder ejercer lo que es un derecho fundamental. Me ha costado 3, 4 de la mañana trabajando en proyectos, escribiendo correos electrónicos, escribiendo cartas al Consejo Nacional Electoral. Todo lo que ha sido la movilización de Miami para New Orleans, si ves la página web, eso es una página que la hemos montado mi mamá, mi papá y yo. Yo trabajo porque le quiero dar esa oportunidad a mi abuela, a mis tíos y a las personas que yo dejé atrás, de que ellos vivan en un país de libertad. No hay una diferencia de un venezolano que esté dentro de Venezuela o de los que estamos viviendo aquí en Estados Unidos. Somos venezolanos y tenemos el derecho al sufragio. Vayan a votar en New Orleans. Yo me compro un pasaje y voy a votar. Es mi opinión personal que Venezuela necesita un cambio en lo que es todo el sistema político. La mejor oportunidad que tiene Venezuela para lograr ese cambio es el candidato que ofrece progreso y un cambio en Venezuela. El 7 de octubre los venezolanos van a tener la decisión. ¿Siguen por donde van o se vota por posiblemente tener un futuro mejor?